Hola a todos, mi nombre es Polanco. Hoy les voy a revelar un secreto que muy pocos saben, pero que muchos se niegan a creer. Por ejemplo, ¿qué sucede con nosotros al nacer? ¿Qué sucedió ese día realmente? ¿Fue la primera vez que lloramos o fue el comienzo de algo? Realmente ya estábamos ahí dentro, ¿no? Viviendo, viviendo, desarrollando el embrión. Hasta que llega con un llanto, todo se detiene y el bebé llega con un llanto. ¿Quién lo diría? La lombriz al cortarla se parte en mitades y sigue viviendo. Ahí está, el hijo, el embrión, buscando la vuelta de tuerca. Bueno, eso para empezar. Además, ¿quién no miró las estrellas últimamente? ¿Todo sigue igual? ¿O hay algunos cambios sutiles? Hay que estar muy atento a eso. Gracias. Bueno, sin ir más lejos, la última vez que me fui a otro lugar fue hace tiempo. Hace rato que estoy en mi ciudad y estoy descubriendo las cosas que la verdad estaban haciendo falta. Un poco más de onda, más cachengue, menos idea loca, menos burla esotérica y más búsqueda de algo positivo. Supongo que sí, los cambios tienen que ser decisivos. Y el hombre debe ganar la batalla en esta tierra. En este caso el hombre soy yo. Todos podemos ser el hombre, pero ahora soy yo. Y la onda es ganar la batalla en la tierra. A las mujeres, al odio, a otras formas de vida y a ideas tontas de la ciencia, muchas de ellas erróneas. Pero algo bueno, algo lindo y simple es así. Las chicas caminan igual entre el smog, entre la carne muerta, pútedra. Ellas están ahí igual. Así que no nos preocupemos. Siempre va a haber felicidad. Siempre va a haber esa piletita para tirarse. Yeah, to listen.